Y bueno, nosotros trabajamos un poco el tema de la conquista del desierto, pero con una mirada nueva, que es hablar sobre lo que fue este famoso cacique que murió de forma trágica en el Museo de la Plata. Hemos incorporado en este nuevo trabajo de Inacayal un testimonio del cacique don Sergio Nahualpán, así que bueno, esperemos que aquellos que lo hayan visto también les interese esta nueva versión. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Queríamos agradecer a todos los que han venido hoy. Realmente para nosotros una emoción poder estrenar de forma así comercial por primera vez un trabajo nuestro. Lo hemos hecho siempre de forma independiente. Y bueno, esperemos que aquellos que les interese en profundidad el tema y quieran conversar con nosotros, podemos hacerlo a la salida. Pero especialmente, si me lo permiten, quisiera agradecer, bueno, hay muchos amigos en la sala, pero hay muchos de nosotros que venimos trabajando desde el año 98, cuando hicimos un trabajo sobre el correntiazo, que fuimos con una mochila y una cámara con un sueño, y uno de ellos es Hernán Gerard, Omar Neri, que está acá, Roberto Benemio, y se incorporó en los últimos tiempos también Guillermo, y por eso esto en particular, este estreno, tiene esa emoción que les explicaba. También queremos agradecer a todos los colectivos. Sabemos que hay varios compañeros de los colectivos de los pueblos originarios que están presentes, y bueno, también agradecer todo el apoyo que dieron a la película desde el principio. Y bueno, para no sacarles más tiempo, porque la sala de al lado necesita micrófono, eso lo dijeron, los esperamos a la salida, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Que daban oxígeno y sombra, y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, saludos a los compañeros de Barricada. Estamos acá con Guillermo Glass, soy Miriam Angueira, que esperemos que los que quieran venir están invitados en el Cine Gaumont. Repetir un poco lo que dice Miriam, gracias por venir. Una película hecha con apoyo del Instituto Nacional de Cine, de un concurso que se llamaba El Camino de los Héroes, así que bueno, los invitamos.